Hola amigos, ¿cómo están? Hay chisme, siempre hay chisme, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale que tenemos que llegar a los 50k antes de llegar al 2025, lo lograremos, está complicado, pero bueno, vamos para allá. Amigos, ahora sí comencemos con este video. Te habla Alex, de Gran Hermano. Imbécil. Imbécil. Cagón. Imbécil. Cagón. Anda la concha puta de tu madre. Bueno, falta muy poquito para que comience Gran Hermano y en los streaming no se para de hablar de eso. Bueno, hablan de Gran Hermano, hablan de los Gran Hermanos anteriores y en el programa de Sépico, justamente, Alfa dijo que Romina había sido muchísimo más protagonista que Furia. Vamos a escuchar lo que decía. Para mí, en la temporada anterior, sin ánimo de desprestigiar a nadie, fue más protagonista Romina que Furia. ¿Más nada protagonista para Romina? Sí, que Furia. Para mí sí. Para Alfa, mí sí. No, para. Meando fuera del tarro. Romina no puteaba todo el... Estás meando fuera del tarro, le dice Florencia, como diciendo, no te metas en ese terreno, ¿eh? La mafia furiosa te va a bajar. Pero eso se ve. Cosa, son dos Alfa. Personalidades y dos personajes diferentes, boludo. Son dos cosas distintas. Yo voy a reconocer que yo tenía otra forma. De ellas hablaba de una cosa y de mí se hablaba de otra. No sé si era porque yo era protagonista, pero querían siempre hablar mal y siempre como embarrarme o ensuciarme. Sí. Era otra cosa, me parece, lo mío. Yo sí. Lo entiendo a los chicos, no lo digo, Furia no lo digo mal, más protagonista fue, chicos, pero no es por nada. Pero el GH nuestro, ustedes dicen Furia porque entiendo, porque por ahí no tuvo la repercusión que tuvo Furia. Pero nosotros llamamos la plaza de voto. Era una locura de no poder cambiar. Sí. Eso es lo que dice Alfa, no es mentira. Eran meses, no sé hasta cuánto tiempo que no podía salir por la calle. Por ahí a comparación, obviamente, de por ahí con comparación de a otros compañeros, ella es la que más tuvo. Pero el nuestro, compañeros míos, como salió Julieta, Nacho, Alfa, GH, fue realmente una locura. No, fue una el locura. GH de ustedes fue después de mucho tiempo de que no haya GH. Es por GH, eso, es por tuvo eso. Tuvo otra repercusión, obvio. Pero no hubo jugadores zarpados. No hubo juegos, estrategias, hubo un par de cosas, pero en sí, así jugadas como las que hacía Juliana dentro de la casa, no hubo. Bueno, Flor, no se puede sacar la bandera furiosa del pecho, ¿no? No estoy de acuerdo, obviamente, que Romina haya sido más protagonista que Furia, pero ni en pedo, eso es una pelotudez tremenda. Pero bueno, dejando de lado eso, sí estoy de acuerdo con lo que dice Romina, y lo he dicho en varias ocasiones. El primer Gran Hermano, el primero en realidad, en el que estuvo, bueno, Romina, Marcos, Juli, Nacho, ha tenido personajes que para mí han logrado trascender y han logrado por ahí llegar más a la gente que en el último Gran Hermano. Y con respecto al rating, a pesar de que no había estrategias, no había juego, como dice Flor, que ahora también lo vamos a discutir, en cuestión de rating, en cuestión a visualizaciones, el primer Gran Hermano ha superado al segundo, o sea... El segundo Gran Hermano también ha trascendido un poco más porque agregaron el streaming, porque, digamos, liberaron un poco más el juego de estrategia. Había una persona muy polémica dentro de la casa, que era Furia, a la que se le permitía jugar, Catalina. Pero no estoy de acuerdo que en el primer Gran Hermano no había estrategias. De hecho, creo que sí había estrategia, pero que no se supieron valorar. Simplemente porque la gente decide. Y la gente en el primer Gran Hermano no quería estrategia, no quería energía negativa dentro de la casa. Era como... No, bueno, quiero que sean todos amigos, quiero que el que traiciona se vaya, pero sí hubo estrategias. No sé, por ejemplo, me acuerdo repetitivamente, ¿no? Pero Coti hizo una estrategia que para mí fue buenísima, pero bueno, lamentablemente vinieron a gritarlo de afuera, vinieron a gritar. La producción no protegió eso, no fue inteligente decir, che, vamos a pegar otro grito para confundir. No, la producción dejó que fluya todo y obviamente le perjudicó a Coti. Coti termina saliendo, para mí, por una jugada que hizo bastante buena, pero bueno, que no había estrategias en el primer Gran Hermano. Es completamente falso. Había estrategias, había complot, había todo. Simplemente que no lo valoraba la gente. La gente no quería eso. La gente quería que gane el bueno, que ganen los buenos. En el segundo Gran Hermano me parece que la gente quería más estrategias. A pesar de que igualmente ganó el bueno, creo que Bautista sí jugó. Bautista hizo estrategias. Bautista se peleó cuando se tenía que pelear con alguien. No fue que ganó como Marcos, que Marcos fue bueno durante toda la... No le hizo falta nada. Creo que Bautista, a pesar de que se lo subestima mucho, porque sí era un tipo tranquilo, yo creo que cuando él tuvo que aparecer, apareció. Cuando se tuvo que pelear con Emma, se peleó. Cuando se tuvo que alejar de los bro, se alejó. O sea, creo que son diferentes Gran Hermano y también la gente un poco es la que elige el juego. Veremos qué eligen para este próximo Gran Hermano. ¿Querrán estrategia? ¿O querrán tranquilidad? ¿O querrán que sean todos amigos y que el traicionero se vaya? En fin, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que Romina más protagonista que Furia, no.
Bueno, en el día de hoy estuvo en Bondi Flor Regidor charlando de todo con Pepe y Fefe. Y bueno, charla va, charla viene, le preguntaron de todo, le preguntaron sobre su vinculación con Marco Pellegrino, el jugador de Independiente con el que se la vinculaba después del Yategate. Vamos a ver lo que decía Flor Regidor. Es una pregunta incómoda, me la podés no contestar. Okay. Si eventualmente Marco Pellegrino no sería jugador de Independiente y estaría tipo en la que está y te invita a salir, ¿saldrías con él? Pará. Si no sería jugador de Independiente. Claro, si no estaría en la que está él hoy. Si te invita a salir, vos dirías, bueno, dale. Puede ser. Puede ser. Sí. Yo no lo tengo de cara, ¿es buen mozo? Es muy buen mozo. Muy lindo pibe. No es ningún crimen. No es ningún crimen. O sea, pero que digo, sea futbolista, no. No, pero yo entiendo que hay veces... No, igual no me baso en la profesión, ¿eh? Si no, me parece veces, interesante... No, pero hay veces que los contextos tipo no colaboran para vos conocer a alguien o claro. Conectar con alguien, ¿entendés? Total. Porque la verdad vos que... Vos bueno, si te toca un político, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. ¿Vos saldrías con un político? Un par. Yo no solo saldría con un político... haría, vos sos muy primera dama. Muy Yuyito González. Muy Yuyito González. Yo saldría con un político y vendría acá desnudo con la bandera del partido. El Partido Republicano. Ay, ¿este es el muchacho? ¿Este es el muchacho? ¿Qué edad tienes? Marcos, Pepe. A ver, no le pregunto a Flor. Metele porque... un zoom, es divino, la verdad. Marco Pellegrino es un jugador independiente que creo que tiene 22 años y jugó en Milan. También jugó en otro club de Italia que no me acuerdo cuál es. Y solamente tiene 22 años, chicos. O sea, hasta ahora creo que está en préstamo en Independiente y claramente tiene mucho futuro en el fútbol. Así que es un buen candidato para Flor. Pero, ¿viste? Los futbolistas, yo no tengo ganas de tirarle tierra a nadie. Pero, Flor, alejate de ahí. Venís de una relación complicada, ¿viste? No te metas con un futbolista. Aunque hay excepciones. Hay excepciones. Como Messi. Me gusta, ¿eh? Para, bueno, no sé si me gusta para Flor. Vos te mereces algo muy bien, ¿sabés? ¿No? Sos consciente. Ay, pero chico, yo estoy soltera. No, obvio, lo digo en general. Digo, aprendiste lo que valés. Es soltera, tiene 20 años. Vale, Flor, dale. Igual no pasó nada con él, ¿eh? No, te creo. Por las dudas. Te creo. Te pregunto en general sobre tu vida. Sí. ¿Estás al tanto de que mereces un buen hombre? Obvio, totalmente. Bien, estás empoderada. Sí, me sí, gusta. Sí. Y no tengo ganas de estar, con nadie. Hasta con Messi, mirá. Literal. Fefe la ama a Flor Regido. Realmente, después de que pasó todo lo de la relación que tuve fuera de Gran Hermano, me doy cuenta, después de todo, sí, después de un tiempo, lo bien que me siento soltera haciendo lo que se me cante. O sea, me fijo también en mis relaciones cercanas que tengo de amigas o que se separaron. Digo, yo hago lo que quiero, no le explico nada a nadie. Y eso tiene, no tengo que decir de dónde estoy. Más a nuestra edad. Así que, sí. Igual para mí desde ese lugar hay que conectar con alguien. Bueno, ahí estaba Flor Regidor, que también le preguntaron sobre su relación con sus ex compañeros, pero sobre todo con las que conforman el programa Las Vizcacheras, puntualmente con Catalina, ¿no? Esto se dio en relación a un audio que llega al programa de Bondi y vamos a ver lo que sucedía. Flor, ¿cómo se siente en el stream que hace con Las Vizcachas? Porque a veces... veo que no está del todo cómoda o no le parece muy gracioso que Cata hable mal o se saque muy seguido. Como que se ve medio presionada. La siento más relajada cuando va a otro stream, como por ejemplo en Rooms, que fue y la vi más. Eso lo marcamos nosotros acá en varias ocasiones, ¿eh? Relajada. Oli, te mando un beso. Bueno, gracias por bancarte. ¿Verdad? ¿Es así? No. Sí, hay veces que nada, yo a los chicos los quiero a todos. La realidad es que, nada, son amigos. Pero a veces como que no es que me siento incómoda ni nada, entiendo que es la personalidad de cada uno y lo súper respeto, y también entiendo que para un equipo de trabajo tiene que haber distintas personalidades, porque si no es horrible, y distintas formas de debatir las cosas, pero hay veces que sí me siento como, digo, bueno, stop, ¿entendés? Porque claro, ya es un nivel de seguir en el tema de Gran Hermano, pero no porque tengan problema con alguno en particular, o con Cata, o con Joel, o Manzana. Sí, tipo, avancemos. Sí, avancemos, no sigamos. Claro, es como seguir hablando de Furia, o sea, ya está, o seguir bardeando la Furia, es como, o que ganó Bauti, ya está. Sí. Por eso hay veces que hay clips. Todos palitos para Cata, Flor, te va a salir caro esto, ¿eh? Es que yo estoy con cara de orto, porque hay veces que no lo puedo disimular, es como, y no voy a saltar y decir, basta, porque... Claro, no. Para estamos trabajando. De todas maneras, el otro día lo dijo. Estaban discutiendo por Gran Hermano, no sé qué, y Flor dijo, che, dejemos de hablar de esto, como que ya fue. Había un clip, y seguramente este fuera de contexto o no, pero vi que Manzana la bardeó Cata, ¿qué pasó ahí? Manzana es una persona que no sabes cuándo habla jodiendo y cuándo habla de verdad. Entonces es como que no puedes tomarte todo personal lo que te dice, y por eso es que también a veces Cata
se enoja, pero tenés que entender que Manzana está haciendo un chiste, ¿entendés? Ah, ¿puede ser que estaba haciendo un chiste? Sí, se, o sea, no es que se pelean en chiste, pero Manzana la jode en chiste porque sabe que Cata se calienta. Okay. Y Cata, la pica. Cata cae. Sí. Pero no, no, o sea, está, está todo bien entre todos. Yo más bien, ayer Manzana estuvo todo el día en lo de Cata. Pero claro. Bueno, es difícil que Cata se quede tranquila cuando la están jodiendo. Obvio. Porque quizás esa no entiende, ¿entendés? Sí. Bueno, más allá de que creo que dijo una verdad que seguramente a Cata le moleste bastante, porque es bastante susceptible cuando le marcan estas cosas, creo que Flor lo dijo desde un punto bastante respetuoso. Fue bastante considerada al utilizar las palabras que utilizó y creo que tiene mucha razón. Creo que posta, lejos de intentar bardear a Cata nuevamente, en el stream de las Vizcacheras se hace mucho foco constante en lo que pasó en Gran Hermano, que no está mal, porque claramente si viene Gran Hermano está bueno que usen esa herramienta, ellos pueden, porque estuvieron ahí adentro, pero como que puntualizan y se van demasiado, como que la viven mucho, ¿entendés? Sobre todo Catalina, están pasando un recuerdo de lo que pasó en Gran Hermano y Cata se calienta y empieza a explicar que por qué y esto, ¿no? Y los del chat que me bardean. Entonces, ¿viste? Cuando no podés manejar la situación, no podés manejar lo que está sucediendo y bueno, quizás aléjate de ahí, qué sé yo. Pero bueno, que tampoco soy nadie para darle un consejo a nadie. Así que nada, lo que sí digo es que creo que Flor, el punto que tiene, lo dijo muy respetuoso. Creo que lo que dijo es real y creo que más allá de que seguramente Cata se lo tome a mal, creo que lo dijo desde un lugar copado, copado y real. Claramente no se siente cómoda con esas cosas, no lo puede disimular y bueno, qué sé yo. Esperemos a ver qué sucede. ¿Qué opinas vos? Te leo en los comentarios. Delfina, la hija de Virginia, estuvo de invitada en el programa de los Bro y el chat le preguntó, aprovechando que estaba Delfi y el chino, si ya le habían dado la casa que ganaron en Gran Hermano. Bueno, parece que no. Vamos a escuchar lo que decían. Todo. El chat te pregunta, Delfi, ¿qué onda la casa? No, chino, bueno, la semana que viene. Claro, tenemos que organizar con Delfi para ir a la casa central y bueno, ver qué queda todo. Claro, ver qué opciones su hay. Casa. Claro, quiero ver sus casas, chicos. Tenemos que ir a reclamar la casa, pero todavía no tuvimos tiempo para ir. Como justo ella tiene que ir a reclamar la casa, yo también dijimos de coordinar un día para ir. Che, pero bueno, ¿qué prefieren, a veces los horarios se complican. ¿Qué prefieren, la casa o otra cosa? ¿Qué sería otra cosa? No sé, pero ahí te han... Le habían dado la opción de la casa o la plata en su momento. Varias opciones, che, bueno, no. No, es que te dan la casa o la casa. Claro, pero si no le podés cambiar por efectivo, por ejemplo. Sí, pero si la cambias por efectivo, hay como. Hay un tema que no podemos hablar de bueno, negro. Okay. Pero bueno, está, la casa está. ¿Cómo los tienen silenciados los pobres pibes? Denle la casa, manga de chantas. Gente. Ok. No sé y conviene la casa. Si vamos, el caso, las casas son un mambo. Sí, el tema es tener que tener un sí, terreno. Sí. Y tengo entendido que la casa y el pared y el techo nada más. Y el piso. No sí, sé. No es tan así, pero bueno, no. Pared, techo y piso. Hay que conseguir bueno. El terreno ahora. Sí, sí, sí. Pero bueno, no. ¿Usurpa? Está. ¿Eh? ¿Usurpa? Tenía un hijo con. Qué turbina todo, qué chantas que son. No, no tienen ni idea ustedes la cantidad de guita. Bueno, sí, todos tienen idea, ¿no? Pero lo que facturó Gran Hermano. Y no le dan la casa, boludo. Dos casitas de vivienda roca. Páguenle los pibes la casa. Qué bárbaro, qué chanta que son, ¿eh? La Mari. Los mejores consejos da, te ¿eh? Muda, gitanea, él no te coge nadie. Igual nosotros tenemos terreno, pero no acá en Buenos Aires. Pero no importa eso. ¿Sabías? Ah, ¿no? ¿La podés llevar boludo. A donde vos quieras? No, a la casa? Ushuaia no. No, pero Viedma sí. ¿Qué terreno tenemos en Viedma? Tu papá tiene campo, boludo. Ah, claro, en una parcelita, boludo, del campo. Claro. Míralo al chino, ¿eh? No lo vamos a poner. El papá del chino tiene campos. ¡Guau! Wow. En el medio del campo. ¿Qué sé yo? Yo tiré claro. La idea. ¿De qué te sirve la casa? En medio del campo. No le falta nada. Che, qué garcas, boludo. Denle la casa. ¿Por qué no le dan la casa? No pueden dar rata. Qué gana de quedar mal por unos manguitos, ¿no? Porque vos decís, no, bueno, es una casa, es guita. Con lo que factura Gran Hermano, chicos, con lo que facturó en la última edición, creo que deben comprar, no sé, 1.000.000 de casas y les sobra guita. No puede ser que no le den la casa que se ganaron los pibes, boludo. Encima son unas casas de vivienda roca, chicos, no son una mansión, son un techo, las paredes y el piso, creo. Y creo que el piso, no estoy seguro. Qué desastre, una vergüenza. Vergüenza total. Denle la casa a los pibes. Bueno, Gastoncito no para de atender a Furia en los últimos días, se podría decir en las últimas semanas, ¿viste? Cuando puede y cuando la nombra es para tirarle un palazo. Yo lo veo un tanto resentido. Pero bueno, vamos a ver, porque en el día de ayer, Gastón Treceguet, en el programa Es Épico, habló al respecto de Furia luego de ver unas imágenes de Furia en Gossip y dijo lo siguiente, vamos a verlo.
Miralo a este. No le puedo decir el adjetivo calificativo. Come hamburguesa, voy a decir. Mirá. Ficticio. Ficticio. Ficticio, le arde, ¿cómo le arde a Furia? Ya sé, lesbiana cristiana, o cristiana lesbiana era así, entonces decía, cristiana. No, llamábamos así. Rosina, calienta p. Ya no está dentro de la casa, así que para mí todos los comentarios mala onda están de más, pero para mí ya no tenés por qué hablar mal de tus compañeros. No hay un juego de por medio que tenés nunca que sacar. Fue. Me parece que si yo tuviese que definir a Juliana en una palabra como ella está definiendo a sus compañeros, como calienta p*** a Rosina, como lesbiana cristiana a la otra, yo diría Furia Juliana dolida, por ejemplo. Pues me parece que decirle ficticio al ganador, o sea, desmerece todo el tiempo. A mí el único que me ofende es el de comer hamburguesa, porque alguna vez yo me he comido alguna hamburguesa de más. La verdad que me parece. Lo ofende a Gastón que Furia diga come hamburguesa manzana. Tremendo. O sea, la hipocresía en su máximo esplendor. Parece coherente con lo que es ella. No la odio, la verdad, no me pasa nada con Juliana. Pero me parece que está dolida. ¿Qué te pareció el descargo de Furia de su ping-pong? Su forma, su juego, yo nunca me gustó, por eso siempre me bardearon y me mataron. Pero tampoco era lo que dijo sus compañeros, tampoco. Bueno, horrible, es como ella lo que dijo lo que todo dice. En todo el... Acá preguntan, Osito, ¿qué tanto te hizo Furia? ¿Me puede no gustar, Juliana? Discúlpenme, sépanme disculpar. No me gusta, esos comentarios. Si a vos te gusta, bueno, hablará bien de lo que sos como persona. Bueno, me parece que primero decir que si te gusta Furia o no depende de cómo sos como persona es un montón, Osito. Más allá de que estoy de acuerdo con vos, a mí no me gusta Furia, no me gusta el juego de Furia y sobre todo esa entrevista me pareció nefasta, los dichos de Furia. Un poco me parece hipócrita de Gastón Treceguet, que fue el que siempre la defendió. Y vos dirás, no, pero después... No. Si mal no recuerdan, para los que tienen poca memoria, yo les voy a mostrar lo que sucedía cuando Furia salió a la casa y empezó a escupir mierda para todos lados. Bueno, tuvo la posibilidad de ir a Cepicó, estaba Gastón Treceguet y esto sucedía. Quería hacer formalmente la oferta, Furia, tenés otra oferta de trabajo, te sumo, este stream es tuyo cuando quieras, te sumá, mi amor, platita para vos, echamos a quien haya que echar. Y bueno, Furia, por lo menos... Invitación formal al stream... Echaba a quien tenía que echar con tal que vaya Furia a hacer quilombo ahí y encima le pagaba bastante bien por lo que intenta decir Gastón, ¿no? A ver si alguien me pone un billete porque de que salí nadie me puso nada. Nada, blandón. Chau, dale, me vengo acá, chicos. De nuevo va a ir. Bueno, ¿cómo pasó de eso a esto, no? ¿Cómo pasó de...? Bueno, pero la gente no lo perdona, Gastón. Obviamente la gente tiene memoria, sabe que Gastón estaba a la par de Laura en su momento, en el fanatismo que tenía con Juliana, y que claramente, como Furia le dio vuelta a la cara, claramente él le está empezando también, de alguna manera, a poner la espalda a Furia. Hoy, en el programa de Cepicó, de nuevo le preguntaron a Gastón Treceguet al respecto de su relación con Juliana y otra vez fue tajante con ella. Vamos a ver lo que decía Gastón Treceguet. Gastón envidioso. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué envidioso? Ah, por lo de Furia. Pues chicos, a mí no me importa. Gastón, ¿por qué estás tan odiado con Furia? No estoy chicos, odiado. Nadie chicos, odia a nadie. En realidad todo, eso sobre todo. Pero no estoy odiado. Además, tampoco es que se portó tan bien, ¿no? No sé si recuerdan. Más o menos. Porque Gastón, rico. Te decís la verdad, ella no se portó bien con vos, está perfecto. No pasa nada, igual ya está, chicos. Pero tampoco pidan que me importe o la lave o cuente cualquier... Igual lo de hamburguesa no lo sabía yo, ¿eh? Creo que Emma tampoco lo sabía. No, es que tampoco lo creo porque no lo publicó Furia en ningún lado, chicos. ¿No les crees? No. Bueno, no sé, yo creo que está un poco dolido. Y está bien, no está mal que esté dolido porque la verdad que Furia le dio con un caño a Gastón Treceguet y Gastón Treceguet la defendió ante lo indefendible, ¿no? Y bueno, finalmente creo que Gastón se terminó rindiendo porque Furia nunca le reconoció nada. Yo creo que está un poquito dolido, no sé. ¿Qué dirán ustedes? Los leo en los comentarios. Amigos, hasta acá este resumen. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.